Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y quiero que el día de hoy me acompañen a reaccionar a esta canción. Y me encanta este grupo porque ya he tenido la oportunidad de escucharlos y me encanta todos estos temas en donde se remarque la historia, la crítica social, las cosas importantes en los eventos históricos que se tengan que resaltar. Así que quiero que ustedes y yo, bueno, pues aprendamos de esta canción, nos relajemos, la escuchemos, la analicemos, aunque me imagino que va a ser rap, porque en el pasado ya tuve la oportunidad de reaccionar a ellos y bueno, fue rap, entonces tiene que ser rápido, rápido, entonces voy a tratar de prestarle mucha atención. Y es que les cuento que yo en mis tiempos de adolescencia me quería volver rapera. Menos mal era rapera y no ratera. Y llego yo a donde mi mamá, porque yo tenía amigos ahí del barrio que ellos rapeaban y tal, y la crítica social y esto y lo otro, y yo, me encanta y tal, y Alexa 03 te viene improvisando y tal. Entonces yo estaba como que súper emocionada y yo llegué a donde mi mamá y le dije, mamá, me voy a volver rapera, y ella me dice, te golpeo. Y hasta ahí llegó mi historia de ser rapera, pero yo me quería poner piercings y me quería sumergir en este mundo del rap, lo cual está muy bien, porque pues a veces por medio de este tipo de música se expresan muchas más verdades que lo que debería de verdad la gente prestarle atención. Pero sin más, hagámosle y quédense hasta el final del video porque les voy a dar unos saluditos, así que pendientes con eso. Hagámosle es Patria y Sangre de Mexor. Dios, Padre y Libertad. Ay, me encanta. Que México mostró bondad, tratando a colonos yanquis como en hospitalidad. Pero wow, ellos ya traían una mala intención. Apoderarse de Texas, esa era su misión. El despotismo, la crueldad, colonialismo y ambición. La fórmula perfecta para la detonación de una inminente guerra con un futuro incierto. Los yanquis impusieron su destino manifiesto. La codicia aumentaba siendo múltiples ofertas. Cantidades miserables, eso es más que una ofensa. Ningún trato se cerró, eso sí les molestó. Respondieron con los planes de su próxima invasión. 1846 a las orillas del río Bravo, batallón anglosajón incursionaba sin reparo. Las tropas mexicanas gritaron, es nuestra tierra. Los yanquis declinaron, prepárense para la guerra. Descartamos la guerra, hasta incluso el territorio. Los daños eran muy graves, los daños eran notorios. Van robarnos las riquezas y robarnos mucho más. Lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esto es pura maldad, no quieren vernos triunfar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. Iniciaron las batallas, llegan buques a Tabasco. Intentan tomar el puerto, sin lograrlo fue un fracaso. Después siguiente batalla, la angostura fue peor. Pues Santana marchó al norte contra Taylor vencedor. La patria agonizaba, ya no miraba la luz. Civiles mil patriotas defendieron Veracruz. Los gringos toman el puerto y bombardean la ciudad. Fueron crímenes de guerra realizados con crueldad. 1847, defensa en la capital. Batallas al grupo vivo, todo esto iba muy mal. Batallón de San Patricio, te vamos a reclutar. Pero esta injusticia así no se va a quedar. De aquí en Chapultepec, los yanquis vienen por más. Gritaron los niños héroes y el batallón de San Blas. México perdió la guerra, escrito está en las epopeyas. Mi cielo fue profanado con trancas y con estrellas. Despertamos la guerra, hasta incluso el territorio. Los daños eran muy graves, los daños eran notorios. Van robarnos las riquezas y robarnos mucho más. Lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esto es pura maldad, no quieren vernos triunfar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no puede pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. Despertamos la guerra, hasta incluso el territorio.
territorio. Los daños eran muy graves, los daños eran notorios. Podrán robarnos las riquezas y robarnos mucho más. Lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esto es pura maldad, no quieren vernos triunfar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border people. En el sur de la frontera nos cazan como animales. ¡Anormales! No nos llamen ilegales. Las tribus nativas mandan saludos cordiales. Cometieron genocidio y su racismo permanece. Además que pisan suelo que a ustedes no pertenece. A pesar del territorio que tú sabes fue robado, no quieres mexicanos en tu tierra, es un descaro. Eso no te da lugar a mi gente discriminar. Nadie es extranjero en casa que no quieras aceptar. Te indignas de las drogas, pero tus fábricas afloran. De tus armas que introduces con muerte a todas horas, importándote las muertes con saciar tus intereses. Robado tantas cosas que lo que tienes no mereces. Invaden otras naciones, hacen guerra al medio mundo. Por eso el mundo los corta, su moral yo la confundo. Han mutilado mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo. Indios al mitano ya han hecho un daño muy profundo. Esto me da rabia, me da pena ajena. Nos invade la avaricia y el alma envenena. El que obra mal ya tiene lista su condena. Tu potencia va en picada rumbo a las tinieblas. Promueven su libertad desde el fucking Capitolio. Pero qué casualidad, siempre es donde hay petróleo. Ya dijo Porfirio Díaz, por eso estamos hundidos. Estamos lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Mi letra no inspira el odio, espero no malinterpreten. Pero creo llegó la hora de que a México respeten. Hablo por todos los hispanos que mi voz nos represente. América no es un país, América es un continente. ¿Y ahora qué? ¿Pones tu muro en qué? No va a servir como escudo, va a ser al revés. Estás temblando, yes, así como lo ves. Fulminante crecimiento, ese es tu peor estrés. Ponte alerta porque esto ya se está dando la vuelta. Tienes cientos de conflictos, te consideras invicto. Ya perdiste más amigos, incrementas enemigos. Imperio se está acabando y tú ya te diste cuenta. Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo. Por eso el mundo los gusta, su moral yo la confundo. Han mutilado mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo. Los armitanos ya han hecho un daño muy profundo. Esto me da rabia, me da pena ajena. Los invade la avaricia y el alma envenena. El que obra mal ya tiene lista su condena. Tu potencia va en picada rumbo a las tinieblas. Yo creo que esta sería la manera en la que le deben enseñar historia a los muchachos de hoy en día. O sea, yo estaría encantada de conocer la historia por medio de la música, así como de este tipo de canciones. Yo creo que uno aprende más en una canción de estas que leyéndose todo el libro de historia. Entonces me encanta, de verdad. Y una vez más intento conectar todas las cosas que he aprendido de México y cada vez más entiendo más el por qué ustedes son tan patriotas. Y es que yo creía que como colombiana nosotros éramos patriotas, y yo creo que lo somos, lastimosamente a veces más para el tema de fútbol que por ejemplo para lo importante como serían las votaciones, ¿no? Pero me comparo a nivel personal y me imagino que a nivel general de los colombianos también. Y es que los mexicanos les ha tocado literal pelearse con Raimundo y todo el mundo. Entonces yo creo que ellos ya están es como en modo alerta, como decir, bueno, ¿y ahora quién sigue? ¿Contra quién más nos toca pelearnos para defender nuestra tierra, para defender nuestra cultura, para defender nuestras costumbres, nuestros bailes, tradiciones, comida? Y yo creo que son así porque les ha tocado literalmente con sangre defenderlo. Y sí, es que todos los países de Sudamérica tuvimos que sufrir una independencia, pero es que México no hace parte de Sudamérica, sino que está justamente entre Canadá y Estados Unidos, como decía ahí, que me llamó la atención Porfirio Díaz, que nunca había escuchado esa frase, pero me causó
incluso un poco de risa, y me parece muy cierta y muy interesante. Y es que, como decía ahí, estamos lejos de Dios, pero cerca a Estados Unidos. Algo así fue como como lo que mencionaba, y es verdad. Y pues es que para nadie es un secreto que, pues sí, Estados Unidos le robó territorio a México, y eso lo dice la historia, no lo tenemos que negar, porque es que en los libros está, en los eventos históricos está. Y vuelvo y digo, yo estoy muy agradecida con este país, Estados Unidos. Acá es donde vivo, en Nueva Jersey. Me ha dado muchas oportunidades, acá es donde trabajo, acá es donde vivo, y pues en comparación con mi país, Colombia, sí vivo una mejor calidad de vida. No tengo nada contra la gente de acá, pero sí contra las personas que toman las decisiones importantes y gobiernan, ¿no? O sea, contra el americano promedio de la calle. Digo yo, pues he tenido la oportunidad de hablarme con muchos de ellos, incluso tengo algunos amigos americanos o estadounidenses, ¿no? Porque América es un continente. Y no tengo nada contra ellos, o sea, a nivel de ser humano y de persona, pues no, pero sí contra los que tomaron las decisiones importantes e hicieron este tipo de cosas con nuestros países. Y pues lastimosamente ciertas otras cosas siguen pasando, ¿no? Y lo vemos, cuál es su estrategia, ¿no? Por así decirlo, y es, van, saquean un país y pues así es como viven, ¿no? Así es como se sostienen. O se sostuvieron en su momento para ser una potencia, porque en estos momentos Estados Unidos está difícil la situación. Podemos ver la inflación y todo este tema y otras cosas que no voy a entrar en ese tema porque no estamos hablando de Estados Unidos. Pero volviendo a este tema, pues sí, les robaron las tierras en su cara. No solamente se las robaron, sino que obviamente hubo de por medio muchos eventos sangrientos que llevaron a que eso fuera de esa manera. Y no solo van y te roban tu territorio, sino que te dicen ahora que por qué los invades, que por qué pasas las fronteras ilegalmente. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal el sarcasmo? Les sonó a chiste, ¿no? Sí, esa es la realidad que hay. Y no solamente eso, sino hablan cosas que no son ciertas, que no aplican, que no vienen al caso. Y es que partamos de que vivimos en el mismo planeta Tierra y no deberían haber esas fronteras, porque adivinen qué. Todos somos seres humanos, y adivinen qué, todos tenemos el mismo color de sangre, y adivinen qué, todos nos vamos a morir, al fin y al cabo. Entonces, no entiendo cuál es esa obsesión y esa división de quererles quitar a los que menos tienen para poderse obsesionar y nadar en el dinero y el poder. A mí no me hace sentido. Allá cada quien con sus loqueras y con el tipo de humanidad que somos. Sé que somos más los buenos, las personas que queremos hacer una mejor humanidad, pero sé que hay unos pocos que quieren simplemente abarcar todo y quedarse en ellos con todo para tener el poder y el dinero que tienen, ¿no? Que fue finalmente lo que sucedió. Y después hay este tipo de discursos de odio, ¿no? En pleno siglo XXI existen estos discursos de odio y de racismo. Y vuelvo y remarco esto que ya lo he dicho en varios videos. Todos los seres humanos estamos aquí para vivir el camino de la vida, el paseo de la vida. Lastimosamente no todo el mundo es bueno, lastimosamente no todo el mundo aporta, porque es una realidad, hay ciertas personas que solamente viven del sistema y hay otras que, por ejemplo, sí vienen a trabajar y a trabajar a partirse en el lomo como los mexicanos. Yo no he conocido todavía, y ya he conocido varios, y no he conocido el primer mexicano que yo diga, no, es que se queda chavo en su casa durmiendo y no... ¿Cuándo? O no, es que él solamente vive el sistema. ¿Mexicanos? Nunca. Ellos sí vienen, hacen sus familias, hacen sus cosas como todo el mundo, pero nunca he visto que vivan del sistema como sí he visto otras culturas en general, que yo digo, wow, se conocen el sistema al derecho y al revés para sacarle provecho, no trabajar y vivir del gobierno, de los que tenemos que ir a trabajar y nos sacan taxes brutalmente. Por ejemplo, yo que no tengo hijos, nos sacan más o menos el 5. Se los digo porque a mí me gusta hacer números y soy bien cuadrada. A mí me quitan en taxes el 50% de mi salario. El 50%, sí, lo están escuchando bien. El 50% en taxes. Con todas las pendejadas y arandelas que le quitan a uno. Con el que uno se queda, vas a la tienda y adivina que tienes que volver a pagar taxes. Esa es la realidad, ese es el sueño americano. Por eso acá uno trabaja como si no existiera mañana. Pero volviendo al tema del mexicano que vienen aquí a aportar, que vienen aquí a trabajar, que no les tienen miedo al tipo de trabajo que les pongan, en lo que sea, en jardinería, en limpieza, en cocina, en lo que sea, no se les arruga nada.
no se les arruga absolutamente nada. Gente trabajadora, gente que vino aquí a aportar. Vienen estos discursos de odio a decir que no, que solamente mandan lo peorcito para acá. Y uno dice, you kidding, right? Me estás bromeando con esto. Y es que lastimosamente México es un puente. México es un puente para muchas personas que vienen de otras partes, tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Y vuelvo y repito, no todo el mundo es bueno, pero lastimosamente México es ese puente. Y pues por eso los catalogan y creen que todos los inmigrantes que están acá son mexicanos. O sea, ya no dicen inmigrantes hispanos, sino dicen mexicanos, como si fueran el mismo montón. Pues no, es que la realidad es que a pesar de que todos somos seres humanos, vuelvo y digo, unos sí aportan cosas positivas y otros no tanto. Y lastimosamente a veces sí hay también que hacer ese tipo de comparaciones, porque a nadie le gusta que lo comparen. A pesar de que todos tenemos la misma sangre, sí hay ciertas cosas que uno dice, ay, oiga, no me compare con tal, porque pues a ver, o sea, no. Tampoco llegamos hasta el extremo. Y es que lastimosamente a veces, como dicen por ahí, cría fama y échate a la cama. Se cría la fama de ciertas cosas que resultan siendo ciertas. Entonces, me encanta poder conocer este tipo de videos en donde nos reafirma una vez lo que sucedió históricamente. Todas las guerras que lastimosamente los seres humanos hemos tenido que cruzar y hemos tenido que pasar. Pero se aprende, y esa es la idea. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, siempre lo he dicho, está destinado a pasar por los mismos eventos. Entonces me encanta poder aprender de esto, pero a la vez siempre que veo este tipo de videos de guerras de cualquier país, me genera como estrés, me genera como, no sé, como incomodidad pensar que tuvimos que pasar por tantas guerras y aún seguimos en las mismas. Y no entendemos, y no para, y seguimos en las mismas. Eso me frustra, como humanidad me frustra entender que vivimos en un mundo así, tan egoísta, pero que también entiendo que no somos la mayoría los que pensamos y actuamos así, sino es un grupo muy pequeño, que tiene sus propios beneficios. Y me encanta tener esta vocecita pequeña que tengo por medio de YouTube, porque bien o mal puedo expresar mi punto de vista, y es lo que es. Es lo que es y es la realidad, por lo menos de lo que yo creo que, no solo de lo que yo creo, lo que podemos ver, por ejemplo, acá en este caso que sucedió por medio de la historia. Entonces cada vez entiendo más por qué el mexicano es tan patriota con el tema de su bandera, de sus emblemas, de su himno, de su música, de todo este tipo de cosas, porque les ha costado realmente, o sea, les ha costado inclusive mucho más que lo que al resto nos ha costado. Entonces lo puedo entender, y como dicen ahí, parados, pucha, las que toque, contra quien sea, contra lo que sea. Y pues miren, todavía sigue siendo México un país muy grande, pero miren todo lo que les quitaron. ¿Ustedes se imaginan cuán más grande hubiera podido ser? Interesante, y como decían ahí, América es un continente. Y les cuento que yo he aprendido hace muy poco de este tema de geografía. He aprendido historia y geografía ya grande. No me gustaba mucho ese tema en el colegio, pero yo creo que no tiene etapas en la vida, y ya que tuve la oportunidad de aprender, dije, oh, ya. Pues para los que no sepan mucho de historia, les cuento que sí, como decían en el video, América es un continente. En la parte de arriba de Norteamérica está Canadá, Estados Unidos y después México, ¿verdad? En la parte del centro, como su nombre lo indica, es Centroamérica. Ahí está, digamos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y bueno, todos estos países. Por ahí hacia las islas está la República Dominicana, Puerto Rico, y bueno, todo esto. Ya después bajamos a Sudamérica, y el primer país está Colombia. Entonces ya en Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Brasil, Bolivia, todos los países que están ahí abajo. Pero todo ese continente, toda esa parte izquierda del mapa, es América. Puede estar dividida en América del Norte, América del Central o América del Sur. Por eso es que se dice, americanos somos todos, porque todos estamos en el mismo continente, América. Entonces sí está incorrecto cuando uno a veces dice, ah, es que los americanos acá tal cosa. No, los americanos somos todos. Más bien se diría los estadounidenses. Y es chistoso porque ellos no tienen ni gentilicio. Gentilicio es como se le dice a alguien dependiendo de dónde sea. Por ejemplo, yo soy colombiana o santanderiana porque nací en Santander, mexicano, costarricense, bueno, lo que sea. De Estados Unidos uno dice americano, pero entonces no aplica porque todos somos americanos, sino uno tendría que decir estadounidense
pero México también son Estados Unidos de México, entonces ahí dejémoslo en estadounidense. Pero bueno, en fin, espero que les haya gustado estas palabras que he podido compartir con ustedes humildemente, que sigamos aprendiendo juntos porque de eso se trata. Y déjenme pasar a los saluditos. Y es que en esta oportunidad quiero darle un saludito a mi amigo de Instagram. Así que si ustedes no han ido a mi Instagram, vayan por allá. Estoy de la misma manera, Alexa López Col. Vayan y chismoseen. Ahí tengo foticos, ahí les comparto mi día a día. Y vayan por allá a chismosear. Aquí tengo a mi amigo Jaime Cruz Martínez. Ah, él quiere un saludito para presumirlo. Aquí está tu saludito y qué mejor que en un video tan interesante como este. Así que muchas gracias por escribirme, por tu apoyo y por tus comentarios y por suscribirte y por seguirme en Instagram y por todo. Continuemos con Néstor Calderón. Él me saluda desde Obregón, Sonora, México. Ay, me encanta. Bendiciones para todos, dice. Bendiciones para ti, lo mejor hoy y siempre de igual forma. Gracias por tu apoyo, Néstor. Y por último tengo a José Alonso. Aquí está tu saludito. Muchas gracias por tus comentarios y por tu apoyo. De verdad que lo aprecio un montón. Y si les está gustando este video y si también quieren que les dé un saludito, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Eso ha sido todo por esta oportunidad y nos vemos en la próxima. Chaito.